Televisa del Golf. Porque todos somos uno. Presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos están viendo desde sus hogares, trabajo, oficina, ya hasta donde llega la señal de Televisa del Golfo, canal 4.1. Y sean bienvenidos a Revolución ICES TV. El día de hoy estamos ubicados desde Campus López Mateos, que a su vez también está la Escuela de Trabajo Social Tampico. Los invito a que se pongan muy cómodos porque estoy segura que les va a encantar. Tenemos temas como RCP, de nutrición, de enfermería, del área de trabajo social, que son temas que usted de seguro va a poner en práctica, de seguro les va a servir para su vida cotidiana. Y ya nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook. En Facebook nos encuentran como ICESAC, Twitter @ICES-AC, Instagram @SoyICES y en TikTok, porque Tibu ya está dando sus mejores pasos, nos encuentran como @SoyTibu para consultar reboes, los laboratorios, las infraestructuras de vanguardia. También puede ser a través de nuestra página web www.ices.edu.mx. Para inscripción es a través de nuestras líneas telefónicas WhatsApp 833-437-6700 y también al 833-230-0060 extensión 128, donde un asesor académico estará muy contento de ofrecerles toda la información que necesitan para que formen parte ya de la gran familia ICES. Y sin más que decir, mi nombre es Gaby Álvarez y sean bienvenidos a Revolución ICES TV. El mundo ha cambiado y en la Universidad ICES Campus López Mateos estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia Enfermería General y las licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. Licenciatura en Enfermería para quienes han concluido los estudios de Enfermería General. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 833-437-6700. Y ya regresamos con más información a través de Revolución ICES TV. Y pongan mucha atención, ya que el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ACE ICES, cuenta con unas excelentes promociones. La primera inscripción es totalmente gratis, pero eso no es todo, porque también contamos con otro descuento, que es todas las colegiaturas tienen un 10% de descuento. Esto hasta el mes de diciembre. Comunícate ya al 833-437-6700 para más información. Contamos con niveles integrales como lo que son jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, nivelaciones, un posgrado. Es decir, toda la amplia oferta académica la encuentran aquí en ICES. Tenemos inscripciones abiertas en todo el año. El día de hoy me encuentro con la licenciada Valeria Maribel Macías Sosa, quien es docente de la Escuela de Trabajo Social Tampico, y el día de hoy nos tiene un tema muy interesante. ¿Puede platicarnos acerca del proyecto integral de vida?
Claro que sí. Bueno, para todos los chicos que por ahí nos están escuchando en sus casas, el proyecto de vida va muy relacionado a lo que es conducta de ayuda, empatía. En la Escuela de Trabajo Social Tampico, en las asignaturas precisamente que lleva por título el mismo nombre, trabajamos ciertas actividades que los chicos realizan, conducta de altruismo, empatía, vamos a los asilos, realizan ciertas actividades de altruismo, donde siempre, por ejemplo, en la Escuela de Trabajo Social Tampico, ellos tienen la labor de hacer cambio en la sociedad, de modificar y de apoyar, gestionar a la sociedad que lo requiere. Hablando de este tema que me comenta, aquí, ¿qué papel juega lo que es el trabajador social? Primeramente, pues, involucrarse en la comunidad, ¿sí? Gestionar, hacer propuestas de mejora en la sociedad. Y pues los chicos están muy preparados en esta parte porque normalmente reciben ellos su formación académica aquí en la institución, donde se les brindan todas las herramientas teóricas y posteriormente acudimos a las escuelas, a los asilos, realizan actividades, asesorías académicas en el módulo que tenemos de la institución de aquí de ICES. Los chicos de la Escuela de Trabajo Social Tampico hacen ahí también su labor. Los docentes de aquí de la Escuela de Trabajo Social Tampico preparamos y les brindamos a los chicos muchas herramientas para que ellos enfrenten todo este tipo de situaciones y adversidades que, como tú sabes, Gaby, la sociedad exige, la sociedad pide y la sociedad evalúa. Y es por ello que los chicos salen muy bien preparados y tienen un perfil, sobre todo, humanista. Qué bien, todo esto que nos comenta es algo muy necesario para la sociedad, tener un trabajador social en las áreas en las que puedan servir a las personas, a los individuos y nos ayuden a mejorar, ¿verdad?, nuestra calidad de vida. Sobre todo también los chicos tienen una gran formación en valores, principios, el respeto, la honestidad, el trabajar en equipo, el ser líderes, ser humanistas sobre todo, como es parte de los principios de aquí de nuestra institución. Claro que sí, sobre todo eso, que ya que somos una institución educativa, nos enfocamos mucho en servir por parte de la educación y dar todas esas herramientas para que ellos el día de mañana puedan ponerlas en práctica y también puedan ser ejemplo como institución. Así es, y sobre todo que las nuevas generaciones requieren de estar mucho más preparadas y es lo que precisamente busca la Escuela de Trabajo Social Tampico. Bueno, para los chicos que por ahí nos están escuchando y quizá las madres de familia también que están pues preocupadas y ocupadas también por la formación de sus hijos, pues les hacemos una atenta invitación. La Escuela de Trabajo Social Tampico y familia de aquí de la Escuela de Trabajo Social, los esperamos, inscríbanse, estamos en la mejor disposición para contribuir en su formación académica y pues bueno, aquí los estaremos esperando. Tenemos el teléfono 221-3952 y los estaremos esperando para que se inscriban con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Volvemos con más a Revolución ICES TV. Y continuamos con más información a través de Revolución ICES TV desde Campus López Mateos de ICES en el Laboratorio de Fisioterapia y Rehabilitación, del cual me encuentro con la licenciada Diana Victoria López Ramírez, docente de la Licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación, y el día de hoy va a platicarnos acerca de un tema muy interesante que es fisioterapia neurológica. Platíquenos en qué consiste este tema. Bueno, prácticamente la fisioterapia neurológica va a ser la rehabilitación de nuestros pacientes cuando ha sufrido alguna lesión a nivel del sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, el paciente se va a preguntar por qué no puede mover la mitad de su cuerpo, por qué tiene dificultades en el lenguaje, por qué está limitado de su movimiento, y prácticamente la fisioterapia neurológica va a diseñar un plan de tratamiento para que nuestro paciente pues, pueda ir mejorando todas estas lesiones que a lo mejor pudieron llegar a darse dentro de la lesión neurológica. Ok, aquí, ¿cómo interviene un fisioterapeuta? Ok, el fisioterapeuta prácticamente, pues nosotros podemos diseñar el plan de tratamiento para poder pues tratar toda esa lesión, desde que nosotros obtenemos todos los datos de nuestro paciente, prácticamente también vamos a establecer los objetivos y prioridades de nuestro tratamiento y prácticamente pues el paciente puede llegar podemos ir abordando todos estos problemas que él presenta para llevar una rehabilitación óptima y que él pueda recuperar todas las funciones o las actividades de la vida diaria que ha perdido con la lesión. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en un paciente? Pues puede ser una lesión traumatológica, es decir, que a lo mejor tuvo alguna herida de bala directamente en el cerebro, o también puede ser algún accidente de tráfico, puede ser una lesión congénita, puede ser una lesión adquirida, es decir, que el paciente estaba sano,
de pronto tiene un evento vascular cerebral, algún tumor cerebral, o también alguna infección neurológica como la meningitis, y son las lesiones que prácticamente se abordan en la fisioterapia neurológica. ¿O cuáles son las consecuencias de estas lesiones? Bueno, las consecuencias puede ser en el lenguaje, en el movimiento. Prácticamente nosotros como fisioterapeutas nos enfocamos más en el tratamiento de la movilidad del paciente, que él pueda recuperar su movilidad funcional y todas las actividades de la vida diaria que se perdieron con la lesión. ¿Y cómo detectar estas lesiones? Bueno, estas lesiones ya se detectan por estudios de imagenología ya más especializados, por los síntomas que presenta el paciente. Si es un evento vascular cerebral, a lo mejor el paciente va a dejar de mover la mitad del cuerpo, va a sentir cierto entumecimiento en la boca, el lenguaje va a ser un poco más tardado, y así es como que prácticamente nos podemos dar cuenta que está teniendo una lesión neurológica. ¿Y en qué consiste todo este procedimiento? Todo este procedimiento pues prácticamente es de diseñar un plan de tratamiento acorde a las necesidades específicas de nuestro paciente, y en este caso pues ya vamos a ir abordando punto por punto todos los objetivos y prioridades que nos vamos a en los que nos vamos a enfocar nuestro tratamiento, y pues tenemos esa facultad de diseñar, y mediante algún agente físico, algún ejercicio terapéutico dosificado, algunas técnicas específicas de fisioterapia, pues es en lo que se aborda el paciente y es en lo que nosotros trabajamos prácticamente. Todo personal de la salud siempre recomienda acudir a tu médico, acudir y asistir en cuanto sienta alguna reacción. Sí, prácticamente siempre es acudir al médico, después con un especialista. El especialista a lo mejor lo va a canalizar ya con nosotros como fisioterapeutas, y para poder llevar a cabo la rehabilitación neurológica en estos pacientes. Bueno, este tipo de temas es lo que se ve dentro de la licenciatura de fisioterapia y rehabilitación. Sí, prácticamente este es el tema que se ve dentro de la carrera, y pues bueno, aquí es ya depende del conocimiento anatómico, fisiológico, funcional del paciente, biomecánico, es todo lo que se aborda dentro de la carrera de fisioterapia y rehabilitación. Pues muchas gracias por la entrevista. Para más información acerca de esta bonita carrera, se pueden comunicar al 833-437-6700. Volvemos con más a Revolución ICES TV. El mundo ha cambiado y en la Escuela de Trabajo Social Tampico, AAC, estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia las licenciaturas en Trabajo Social y Licenciatura en Trabajo Social para quienes hayan concluido los estudios de Técnico en Trabajo Social, con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 833-437-6700. Y el día de hoy me encuentro con el licenciado Rubén Edgar Talamantes Huerta, quien es especialista en cuidados intensivos y nos trae un tema muy interesante que es necesario que todos nosotros tengamos este conocimiento, que es RCP. Platíquenos acerca de este tema, por favor. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el tema de RCP, soporte vital básico, y vamos a utilizar los maniquís ANI, ¿ok? Estos maniquís pues básicamente tienen la capacidad para simular lo que es un paro cardiorrespiratorio. Se conectan a un dispositivo el cual nos va a ir mostrando la actividad que el alumno va a realizar y si lo está haciendo de manera correcta, ¿ok? El dispositivo también nos puede mostrar diferentes tipos de ritmos, ¿ok? Que previamente se enseñan en el aula y continuamos la práctica pues para hacerlo aquí de manera física, ¿ok? Muy bien, se puede seleccionar, por ejemplo, uno de los ritmos que es de paro, que es uno de los más conocidos, que es la fibrilación ventricular, y podemos colocar, ¿no?, los parámetros que queremos que nuestro pacientito o nuestro maniquí vaya a tener. El alumno tiene que identificar el paro cardíaco y tiene que actuar sobre el maniquí, ¿okay? Se le identifica, se le muestra también la tabla o se le da oralmente al alumno lo que son los parámetros de los signos vitales, que en este caso, pues si tiene una FV, una fibrilación ventricular, pues básicamente no tiene saturación, no tiene pulso, no tiene respiración, entonces hay que actuar de manera inmediata para que el paciente tenga una tasa de supervivencia mayor, ¿okay? Muy bien. Ok, bueno, aparte de este tipo de prácticas, ¿qué más hace un licenciado en enfermería en este laboratorio?
En este laboratorio, pues abarca no nada más el RCP o las emergencias de adultos, sino que también podemos observar emergencias en el área pediátrica, ¿ok? También podemos manejar emergencias en el área geriátrica, o también podemos manejar incluso lo que son las urgencias en el área ginecobstétrica, en el área de quirófano, de igual manera que se cuenta con, en este laboratorio con ella. ¿Por qué es necesario tener este conocimiento de RCP? Ok, para un profesional de enfermería y principalmente para un egresado de ICES, que pues obviamente es de alta calidad, pues necesita básicamente desarrollar estas destrezas para el campo laboral, es parte de su ejercicio profesional. Si llegase a presentarse una situación de estas en el área hospitalaria, incluso en las prácticas, pues obviamente participar en lo que es un evento de paro, ¿okay? Formar parte de un equipo de reanimación y poder actuar de manera veraz. ¿Okay? ¿Existe? Pues vamos ahorita a ver el ejemplo de este pacientito, ya está previamente programado. Y el caso clínico también nos aparece en la tablet y podemos ir mencionándole al alumno que es un paciente adulto de 33 años de edad, el cual ha caído o se ha desvanecido, ha llegado a lo que es el área de urgencias y lo depositen así como tal en la camilla, ¿okay? No sabemos nada, hay que explorar. Entonces nos acercamos al paciente y le hablamos, señor, ¿se encuentra bien? Señor, no responde. Esto nos está dando un indicio de que pues algo anda mal, ¿okay? Y hay que activar el sistema de emergencia. Ya sea que le pida un compañero que active el sistema de emergencia o activarlo desde la cama con el botón de emergencia, ¿okay? Que puede estar situado en la cama o en la pared, dependiendo la situación del hospital. ¿Okay? Una vez que activo el sistema de emergencia, procedo a valorar el pulso. ¿Sí? Voy a buscar el pulso carótido, porque es el pulso que al final se deja de emitir. Voy a contar hasta 10. Si en menos de 10 segundos yo no identifico el pulso, y aparte pues también voy a valorar lo que es la respiración, si en menos de esos segundos yo no lo identifico, pues básicamente el paciente se declara como que está en parada cardíaca y hay que actuar, ¿okay? De manera precoz. Entonces, cuento 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Estoy visualizando también que no respira. 1008, 1009. Ok, no respira y no tiene pulso. Entonces voy a actuar. En este caso, pues hay que descubrir al paciente porque es bien importante identificar el sitio de donde vamos a comprimir, ¿ok? Anatómicamente pues lo podemos encontrar en la mitad inferior del esternón, pero también podemos trazar una línea entre tetilla y tetilla para identificar exactamente el sitio donde vamos a realizar la compresión, ¿okay? De preferencia pues retirar la almohada para tener una superficie plana y también colocar una tabla rígida que se encuentran en todos los carritos de emergencia. Aquí también contamos con uno que está bien equipado, incluso tiene también un desfibrilador, pero vamos a ir por la tabla que está aquí atrás. Okay. Esta tabla regularmente se coloca cuando llega el equipo de salud completo, okay. Nada más que la voy a colocar en estos momentos para que tengamos una posición rígida para comprimir, okay. Una vez que tenemos al paciente en la tabla, pues lo ideal es colocarnos en un banco, ¿sí?, de altura, para llegar a obtener un ángulo de 90 grados en el cual vamos a comprimir. Vamos a situar solamente el talón de la mano en el pecho del paciente y podemos utilizar, pues básicamente el ritmo que debemos de llevar es compresiones de 100 a 120, pero también podemos recordar algunos tipos de canciones que existen, son muchas, que nos pueden dar el ritmo básicamente de cómo comprimir, ¿ok? Bueno, entonces empezamos a comprimir y contamos en voz alta, vamos a realizar 30 compresiones y vamos a dar dos ventilaciones, ahorita voy con las ventilaciones. Entonces comprimimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? Sería después dos ventilaciones. Okay. Muy bien. Pero hay que tener en cuenta que esto se repite por 5 ciclos, ¿sí? 30 compresiones, 2 ventilaciones, y las ventilaciones pues las proporcionaremos con el dispositivo bolsa mascarilla, ¿okay? Que también conocido coloquialmente como AMBU. Este dispositivo se debe utilizar principalmente con dos reanimadores, ¿okay? En este caso yo me voy a ir a la parte de la cabecera para poder ventilar al paciente como si fuera el reanimador número 2. Por situaciones de COVID, contingencia, no podemos tener a muchos participantes, entonces… Bueno, la primera obstrucción de la vía aérea en un paciente que está en paro, irónicamente, es su propia lengua. Entonces, podemos desobstruir la vía aérea solamente con un leve movimiento, que es la inclinación de la cabeza y elevación del mentón. ¿Okay? Utilizando este movimiento, yo permeabilizo la vía aérea y puedo proceder a ventilar al paciente. ¿Okay? Coloco mi mascarilla, recordando que la mascarilla tiene un ángulo un poco más angosto y uno más ancho.
Este ángulo angosto va a ir en el puente de la nariz y el ángulo ancho iría en la barbilla del paciente. Hago un sello hermético colocando una técnica que se llama CE, una C y una E. ¿Okay? Hago el sello hermético y me dispongo a ventilar. ¿Okay? ¿Cuánto voy a oprimir de la bolsa? Solamente la mitad de lo necesario para ver que el tórax se eleve. ¿Okay? ¿Se dan cuenta que el tórax se eleva? Muy bien. Son dos ventilaciones nada más, de hecho, y regresamos a las compresiones. Esto que les estoy explicando es de manera rápida. Ahorita lo estamos haciendo pausado, pero ya en la urgencia, en el momento, se hace de manera rápida. ¿Okay? Y bueno, posteriormente a la, vamos a decir que a la práctica, terminando la práctica, podemos evaluar los parámetros si se llegaron a comprimir adecuadamente al paciente, si se llegó a la profundidad que se necesita, si permitieron que el tórax se elevara, se descomprimiera entre cada compresión, si ventilaron adecuadamente, si a ese pulmón le llegó aire, ¿sí? También lo que el maniquí nos puede estar marcando si se realizó de manera efectiva y así poder evaluar al alumno con pues instrumentos más sofisticados, ¿no? Okay. Ok, pues muchas gracias por la explicación y esta es parte de lo que se vive en lo que es la licenciatura en enfermería. Para más información se pueden comunicar al WhatsApp 833-437-6700 o también en nuestra página de Facebook ICES AC. Mundo ha cambiado y en la Universidad ICES estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia las licenciaturas en médico cirujano dentista, médico veterinario zootecnista y químico farmacéutico biólogo. Con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad, inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 833-437-8909. Les tengo un dato muy interesante. ICES cuenta con un centro de idiomas y robótica que te hará bilingüe. Con un método personalizado hará que aprendas el idioma inglés de manera inmediata para interactuar y comunicarte en la primera clase. Además de contar con docentes capacitados en el área que son un método 100% en línea. También sirve para las personas que trabajan y quieren superarse de manera profesional. Comunícate a través de Facebook y Connection Tampico para más información. ¿Sabías que en ICES te puedes inscribir con tan solo 4 sencillos pasos? Paso número 1, contacta a tu promotor educativo a través del WhatsApp 833-437-6700 o también en nuestra página de Facebook ICES AC. Paso número 2, te solicitará la siguiente documentación, CUR, acta de nacimiento y comprobante de estudios. En el paso número 3, te va a mandar vía correo electrónico tu ID. Y en el paso número 4, vas a poder ingresar con tu correo al portal y listo, así de fácil y de rápido podrás ser parte de la gran familia ICES. Descubre ICES y quédate en casa. Y el día de hoy me encuentro con la licenciada Verónica Osequeda, quien es docente de este campus y nos va a platicar acerca de un tema muy interesante que son los campos de acción en el cual un licenciado en nutrición se puede desempeñar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, mira, los campos en los que un nutriólogo puede participar es más allá de lo que conocemos, ¿no? Los campos de nutrición abarca lo que es nutrición clínica, lo que es nutrición poblacional, servicio de alimentos, tecnología alimentaria, el estudio de la nutrición y la investigación. En la tecnología alimentaria realizamos varias funciones. Dentro de ellas es lo que es la evaluación, el control y la mejora de la calidad nutrimental y sanitaria de los alimentos durante lo que es el proceso, desde producción, distribución, comercialización y consumo. Parte de ahí promovemos obviamente lo que es la salud a través de la producción e innovación de productos de acuerdos a la población, ¿no? Y tratando de cuidar mucho los estándares de calidad. Y ahorita, por ejemplo, el nuevo tema del etiquetado, también tocamos y tratamos de cumplir sobre esa misma esos mismos estándares. ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué prácticas realizan? Pues en el laboratorio de hecho es donde impartimos esta materia exactamente como mencionas y la tecnología alimentaria, bueno, aquí tratamos de innovar un poquito sobre, empleamos innovación más bien, en el cual a los alumnos pues los ponemos a hacer
pues de cierta manera nuevos alimentos, nuevos productos que ellos pueden impartir un poco del conocimiento de nutrición, ¿no? Digo, no solamente el alimento light de cierta manera, sino que también tratamos de que ellos entiendan e identifiquen los pasos en la producción de cualquier alimento. Y bueno, jugamos un poquito con la innovación y producción. Entonces, aquí también se puede decir que los alumnos desarrollan más habilidades en las cuales se pueden desempeñar en ellos mismos, fabricar estos productos que sirvan y puedan brindar este servicio a la sociedad. Sí, claro que sí. Tratamos de combinar mucho esta materia de tecnología alimentaria, es entre teórica y práctica, y eso es lo que lo hace interesante. Creo que hoy en día ya no está de más el acudir con un nutriólogo y obviamente conocer mucho sobre esta área de nutrición, que es de suma importancia. Y ustedes ya conocen los beneficios de estudiar en ICES. Se los presento. Contamos con docentes altamente capacitados en las áreas del conocimiento, aulas digitales e interactivas, laboratorios de vanguardia, amplia oferta académica y validez oficial como lo es el REBOE. Para más información acerca de todos los beneficios de estudiar en ICES, los pueden consultar en la página web www.ices.edu.mx. Y es así como hemos llegado al final de este programa. ¿Qué tal les pareció? Comunícate a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como ICES AC, Twitter @ICES-AC, Instagram @soyICES y en TikTok como @soyTibu. Los esperamos la siguiente emisión a través de Televisa del Golfo Canal 4.1. Gracias por permitirnos llegar hasta sus espacios. También quiero agradecer a la Escuela de Trabajo Social Tampico AC y al Campus López Mateos que el día de hoy nos abrieron sus espacios, su campus, para enseñarnos toda la infraestructura de vanguardia, así como parte de sus docentes. Para comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas al 833-437-6700 y al 833-230-0060. Sigamos cuidándonos para que pronto regresemos a las aulas. Mi nombre es Gaby Álvarez y fue un gusto, un honor llevar Revolución ICES TV hasta sus espacios. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ICES presentó